Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Moncalieri frente a Paris Saint-Germain. Recibe De Bruyne. Está habilitado. Ahí va, puede tirar. Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. ¡Johan Cruyff! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos. Falta infracción, hay tiro libre. Alexandro. ¿La aguantará? ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Ronaldo. La tira larga cerca del área y arranca la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedó mano a mano, puede estar el gol. Koulibaly marca muy firme y le roba el balón. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Claro, la idea es liberar el carril del medio, porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Johan Cruyff con la pelota. Johan Cruyff busca a los delanteros con un pelotazo. Arnold. Mohamed Salah. Recibe el pase en el área. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que puede terminar. ¡Messi! 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 ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Y con ese gol recupera la ventaja. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Johan Cruyff mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Está habilitado. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Ronaldo abre muy bien la defensa con este pase. Can revienta y la saca del área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Cuidado, esta puede ser muy buena. Y Johan Cruyff. Gran pase a través de la defensa.
Ahí va, oportunidad de gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Estos dos se entienden a la perfección. Jugaron esa pared prácticamente de memoria. Después, como vimos, definió bárbaro. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Pasó muy bien. Avanza, le va a pegar. ¡Pegó el... ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Que explota la garganta! ¡Que explota el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Enorme el goleador! Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Una confusión imperdonable en el área. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Cuidado, que puede terminar en gol. Gran corte, justo a tiempo. Saca el balón y aleja el peligro. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Paris Saint-Germain dio vuelta al partido contra todos los pronósticos. La bronca que debe tener el técnico rival. Ha concluido, se ha terminado esta primera parte, final de los primeros 45 minutos. Estamos viendo un partido memorable. Pasó de todo en esta primera mitad. Y lo mejor de todo es que en el segundo tiempo puede pasar cualquier cosa. Después de 45 minutos, la emoción se refleja en el marcador. Estamos 3-2. La pelota acaba de pegar en el palo. Beckham abre el juego por la izquierda. Y vuelve a recuperar el balón. Recibe en zona peligrosa. De Bruyne. La tira hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Va duro bajo con esa barrida. Bien por la defensa. Firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Tenía otras opciones, pero bueno. Digamos que no tomó la decisión más acertada. Salen de contragolpe. Se mete en el área. Puede estar el gol. Le pega desde ahí. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Se lanzan con todo en la contra. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí va. Le da desde ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Ya tienen una ventaja de 2 goles. Ronaldo la hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles en el marcador. Un gol importantísimo, fundamental en lo anímico. Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival. ¡Ahí está el arquero! Johan Cruyff hizo todo bien. Nada que reprochar. Todo el mérito del arquero. ¡Ronaldo! Abre muy bien la defensa con este pase. Ronaldo buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Fabinho. Maldini. Van Dijk. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Inter la juega hacia arriba. Falta, tiro libre, nada que discutir. Arnold.
lado. Esta puede ser muy buena. Mbappé. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. De Bruyne. El balón es dominado por Ronaldo. Traba, lucha y gana el balón. Tiro libre, dice el árbitro. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. De Bruyne. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó nomás. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Arnold. Johan Cruyff intenta un pase al vacío. Asegura hacia atrás y vuelve. Johan Cruyff. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Alexandro. Ronaldo. Messi. Ojo que la defensa está mal parada. Messi. Forzaron saque desde arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Johan Cruyff. ¡Salah! ¡Uy! ¡Pero qué cerca estuvieron! Por poco entra la pelota por el palo izquierdo. Un buen intento. Quizás merecía más. Alexandro. No puede hacer pie. La aguanta. ¡Salah! Mohamed Salah aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Vieira decide jugar en corto. Maldini juega el balón hacia... Aprovecha la posibilidad. Por favor, también esta erraron. Paris Saint-Germain se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Johan Cruyff la juega en largo. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran oportunidad! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! El pitazo del árbitro final. ¡Impresionante! ¡Sensacional! Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Nunca bajaron los brazos, nunca se dieron por vencidos. Insistieron, insistieron, hasta que al final llegó la recompensa, remontada y triunfo para un partido inolvidable. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte...